Thank you.
Thank you.
triunfo, pero en un partido que parecía más cómodo por él. Lo echan en el primer tiempo, donde se crearon más de 6 situaciones de gol, y por cómo arrancó también la segunda parte. Si te tengo que decir, no, en este momento no tengo una explicación. Yo creo de que cuando comienza el segundo tiempo nos ponemos 2-0, apenas comienza, tenemos la posibilidad de ponernos 3-0. Y bueno, el hecho de haber errado el penal, por ahí lo sentimos un poquito. Pero no es la primera vez que por ahí nos pasa lo que nos pasó hoy. Hoy tuvimos la suerte de poder ganarlo. El otro día, en Buenos Aires, lo perdimos. Entonces, bueno, ya es un paso adelante el hecho de que nos lo pasó lo mismo que el otro día. El otro día, el gol de Leclerc, si hacía el gol de Leclerc, nos poníamos 2-0 y seguramente el resultado iba a ser otro. No fue así y nos quedamos con las manos vacías. Hoy, si convertimos el penal del 3-0, yo creo que era bueno, era para una fiesta, para que la gente disfrutara. Lamentablemente no fue así. Pero te digo que si te tengo que decir ahora, no encuentro una explicación. Andrés, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Mar del Plata. ¿Qué evaluación merece la dupla delantera, Aldo Civi? Porque seguramente en estos momentos sea tal vez una de las mejores de la B Nacional, por lo que están rindiendo y por la cantidad de goles que convierten. Bueno, es importante tener dos jugadores en lo que están rindiendo en este momento, en el caso de Diego, de Martínez y de Leclerc. Es importante y eso da tranquilidad al equipo también, ¿no? En el sentido de que tenemos situaciones de gol y se convierten, se generan muchas situaciones de gol. Entonces, bueno, da tranquilidad. Andrés, el otro día, el nuevo partido con Chicago, decía que le costaba tener la pelota al equipo o era la falta. ¿No? Sí. Digo, ¿dónde está la clave de este Aldo Civi, que por momentos juega muy bien? No, la clave está, la verdad es que hicimos un buen partido hoy. Desde el arranque del minuto cero nos dijo Tito que teníamos que salir a presionar y bueno, salimos a presionar y nos encontramos con el gol, ¿no? La verdad es que muy bien, ¿no? Y en lo personal, ¿cuál fue el momento en el que hiciste el clic? Porque estás jugando muy bien, no tenías continuidad, hoy goleador, figura por momentos con algunos lujos. Sí, no, bueno, hoy por hoy en el primer tiempo no agarré mucha pelota, ¿no? Pero bueno, en el segundo tiempo creo que cuando empezamos, bueno, nos encontramos con el gol mío y bueno, ahí creo que empezamos a crecer y bueno, pero después caímos un poco y hasta que nos empataron ellos y bueno, después nos encontramos con ese penal que no era actual, ¿no? ¿Qué pasó? Hace un ratito te vimos pasar con la remera, volviste sin remera y con una tarjeta. Sí, fue porque me la pidió el árbitro y fui, se la regalé y cambiamos, ¿no? Mi remera por la tarjeta, ¿no? La verdad que muy bien, ¿no? ¿Elegiste la roja? No, la amarilla, mejor la roja no. Elegí, me dio las dos, la amarilla y la roja, porque hace rato que quería unas tarjetas para tenerla de recuerdo, ¿no? En mi casa y bueno, decidí cambiarle la remera por la tarjeta. Bueno, ¿cómo describís este momento personal que estás pasando? No, la verdad es que hace mucho tiempo que estoy en el club y bueno, más allá que no he tenido tanta continuidad, bueno, hoy me la dio Tito y bueno, las oportunidades son una y hay que agarrar y no soltar más la camiseta, ¿no? Y bueno, hoy por hoy la verdad es que nos están saliendo las cosas bien y bueno, estoy muy contento. Gracias. De nada. ¿Cómo describís el momento de Aldo Civi? Ahí se sufre demasiado. Este equipo parece que está acostumbrado a sufrir, ¿no? En momentos no son inteligentes. La verdad es que teníamos partido cerrado y hay que solucionar. Nos trajimos dos o tres pelotas. ¿De qué manera se soluciona esto? No, hablando. Casi nos vamos con la mano vacía. Estas cosas no que no parecía. Bueno, porque la verdad lo encontramos con el penal. Ese día ganamos, eso es lo importante y estamos en carrera. ¿Y lo personal qué pasó? No, tuvimos una contractura fuerte. No sabía si entrar o no entrar en el segundo tiempo, una inyección, un masaje. Cuando me empatan, dije, no puede ser. En el segundo y era preferible que entre otro. Íbamos ganando y que después nos empatan. Los hinchas, la gente se está ilusionando. ¿Da para ilusionar? Sí, que no puede ser. Depende de nosotros. Nosotros estamos exactamente igual que la gente. Bueno, por suerte, nos encontramos con el penal. Tenemos lo mismo que ellos. Así que vamos a contar eso. Aquí, ¿qué tal? De Luces en vivo. Andrés, ¿qué cambió del primer tiempo al segundo tiempo cuando Aldo Civi hizo mejor las cosas y pudo plasmar incluso en el marcador la diferencia que había entre Aldo Civi y Benú?
se dieron cuenta los jugadores que el partido era para ganarlo. Teníamos un rival que no, en determinado momento no quería jugar. Desde el minuto cero empezaron a demorar. Uno se dio cuenta enseguida de afuera que no querían jugar. Y bueno, nosotros entramos en el primer tiempo en el ritmo de ellos. En el segundo tiempo nos dimos cuenta y bueno, salieron los jugadores a hacer lo que teníamos que haber hecho en el primero. Andrés, o sea, si quiere decir que Aldo Civi ha mejorado mucho de mitad de campo hacia adelante, porque los delanteros convierten, eso digo Leclerc, y lo pudo hacer, y Santiago Sandoval hoy marcó, eso indica de que hubo un cambio importante, por lo menos, desde ese sector hacia adelante para los Civi, que en partidos anteriores no lo podían tener. Sí, yo creo que de local venimos convirtiendo casi todos los partidos. Yo creo que no generamos situaciones de gol. Hoy mismo generamos situaciones de gol. El otro día en Mendoza nos tocó perder y se generaron situaciones de gol, convertimos dos goles, ninguno de penal. Entonces yo creo que el equipo está de tres cuartos de cancha hacia adelante, está marcando una diferencia. Y bueno, y tenemos la posibilidad de tener jugadores en el banco que cuando entran no se nota el cambio. Entran y entran muy bien porque son jugadores que pueden estar adentro tranquilamente. Pese a que no tuvieron el fútbol como ante Talleres, fue un partido más cerrado, ¿viste? Mostraron siempre insistencia para ir ganando ir a ganar el partido. No se cayeron anímicamente pese a que iban y chocaban contra la defensa de Perú. Sí, nosotros sabemos de que acá de local no podemos perder un punto. Eso es lo que uno trata de decirle permanentemente a los jugadores y bueno, y lo han demostrado en los partidos que hemos jugado de local. Salimos a buscar los partidos, Aldo Civi lo quiere jugar y lo quiere ganar. Y bueno, hoy por ahí no pudimos en determinado momento porque ellos plantaron dos líneas de cuatro a mitad de cancha y no se desprendía ninguno, tiraban todas pelotas largas. Entonces bueno, se nos complicó un poquitito en el primer tiempo, por el trabajo de ellos y porque nosotros no entramos como teníamos que haber entrado. Andrés, estamos en vivo para L9 Radio Mar del Plata.